Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a La Polémica, que originamos desde el Centro Internacional de Prensa, acá en Moscú, en desarrollo del Campeonato del Mundo. Hoy no hubo partido, lo saben ustedes. Hoy hemos tenido no día de descanso. Acá estamos trabajando, tuvimos que hacer nuestros programas de radio, escribir las columnas. Seguimos exactamente lo mismo, pero no tuvimos fue partido, no tuvimos juegos. Y eso nos da oportunidad para estar hoy más reflexivos, más tranquilos. Yo les suplico a mis compañeros que hoy le bajemos el volumen a todo esto para estar en un programa mucho más amable, de más camaradería, sin las peleas de todos estos días. Yo no sé si se puede hacer con el saludo cordial, señor Rentería. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Bien. ¿Cómo le ha ido, César? Iván, muy contento, feliz. Usted me dijo que le bajara el volumen. Feliz de estar en Moscú, además feliz de tener a Colombia en octavos de final. Yo no me cambio por nadie. Hola, Hugo, ¿qué ha habido? Bien, Iván, un abrazo para todos. Óscar, ¿cuántos mundiales tenés? Desde el 78. Ha pasado mucha agua también, por debajo del puente. Yo también, sí. Estamos sobre 8, 9 mundiales. Sí. A Corea y Japón no fueron, ¿no? No, no fuimos. Pero usted no fue a Argentina, por ejemplo. No, es que yo estaba muy chiquito. No, yo chiquito has estado siempre. Chiquito has estado siempre. Óyeme. No, se dice chiquito, no fue al de Argentina, ¿ya? Y tiene 60 años. Más de 60. No, tengo 9 mundiales. Bueno, 9, yo también tengo 9. Yo también. Pero venga, le hago una pregunta. Se las hago a todos. Usted, de 1 a 5, ¿cuánto le daría a este mundial hasta hoy, cuando estamos en el Ecuador? 3.5. Usted, César. 4.5 y de pronto un poquito más. Usted, Hugo. 3.5, Iván. ¿Y usted? Yo le daría de 4 a 4.5. A mí me ha gustado mucho. Fíjese que miro así por encima y me parece un muy buen mundial. Me parece un mundial en la parte deportiva interesantísimo. Me parece, y debo reconocerlo porque era enemigo al principio, que lo del VAR es sensacional, sensacional. Me parece que pero hemos visto... estamos hablando de, del... De todo. ¿Del mundial? De todo, del mundial. Pero puede rectificar. No, yo no puedo rectificar. Estoy hablando del país. Me parece que este es un país sensacional. Me parece que la organización ha sido buena. Habrá cosas que uno le busque, pero la verdad es que yo veo que estamos viviendo un gran campeonato del mundo. Es decir, ¿Por qué le baja a usted? No, porque yo no he encontrado realmente una competencia futbolística de altísimo nivel en todos los equipos. He encontrado selecciones que llegaron aquí como favoritas y que de pronto se perdieron, y no se perdieron porque las otras les hayan superado futbolísticamente con alto grado de rendimiento, sino porque vinieron muy mal. El caso de Alemania. Alemania perdió porque vino muy mal, no porque los otros hubieran estado excelentes en sus partidos contra Alemania. Entonces, eso hace que yo le coloque 3.5. ¿Cuál ha sido el mejor mundial entonces para México ustedes? Estuvo excelente contra Alemania. En ese partido sí. Sí. En ese partido, ¿Cuál ha sido otro, entonces no. para usted el mejor mundial? Hombre, me gustó mucho Italia. Italia. Me gustó mucho... ¿Usted sabe una cosa? El mundial de más bajo promedio ofensivo ha sido Italia. Y fue el peor de todos. El peor de todos. No, pero sí, si usted está analizando el nivel futbolístico, lo de Italia fue una vergüenza. Defensivo, pegaron patadas, malos árbitros. Es que yo creo que la ida de Alemania es un golpe muy fuerte. Las estrellas nuestras, las estrellas del fútbol mundial... Cristiano en los primeros partidos hizo cosas, Messi ha vivido un drama, Neymar no lo hemos visto en su real potencial. Lewandowski. Salah se tuvo que ir, Lewandowski se fue sin goles. O sea, veníamos con la expectativa de ver buenas selecciones y buenos jugadores. Lamentablemente, por la cantidad de partidos que esos muchachos juegan, en el año, pues no vinieron bien. Pero Iván, esto es cuestión de gustos. Sí, sí. Esto es cuestión de gustos. Yo hasta ahí respeto su opinión, pero me parece que ha sido un buen mundial. A mí me ha encantado. Yo lo veo muy bueno. Es que un buen mundial daría para 4 de calificación, que estaría muy cerca de nosotros. Un muy buen mundial daría para 4.5 o 5, de 1 a 5. Yo por eso lo califiqué con 3.5. Yo cuando te dije eso, lo dije por el fútbol, o sea, no lo digo por el país, que es sensacional. No estabas metiendo todo, yo involucro. Exacto, en la pregunta Si yo involucro el VAR, tendría que subir de 3.5 por lo menos a 4. Sí, pero yo no incluí al VAR, incluí el fútbol. Sí, sí, sí. Incluí los partidos de fútbol, exactamente. Sí, estábamos pensando que era el fútbol. ¿Y en la parte organizativa? No, a mí siempre me ha gustado el VAR. ¿Y en la parte organizativa, cómo le ha parecido? Sensacional. Usted, por ejemplo, como periodista veterano que ha sido líder durante muchos mundiales de grupos,
¿Usted cree que se le ha facilitado el trabajo a la prensa? Sí. Que se hace un trabajo expeditivo, que los centros de prensa, sí, excepto maravilloso, este. Maravilloso. Sí, me he encontrado, me he encontrado mucha colaboración. ¿Ustedes cómo les parece, sí, la calidad del internet y la facilidad, sí, de todo, comunicación? Todo, sí, todo. Igual el internet del 78 en Argentina. Oiga, Oscar, pero ¿sabe oiga, cosa? Oiga, ¿usted se acuerda de 78 en Argentina? Telecom. ¿Se acuerda? Eso era bravo. ¿Usted sabe que el primer mundial mío lo hice con él? Sí. Que son igual de viejos. Y algo, no, algo importante, en esta mañana, no, igual la FIFA de luchadores, señaló, pues sí, que también habían hecho pruebas antidoping, 2.700 pruebas, porque no solamente se hacen en los partidos, sino que se hacen previo a la sorpresas competición, y cero problemas. De manera que, bueno, hasta hoy hemos jugado, pero un mundial limpio. Quiero decirle una cosita, Oscar, y ahí van sobre el tema de la información. Cada si quiere, vez, no me la diga a mí también, pero eso tranquilo. Usted la sabe. Ah, ya, lo perdón que yo voy a decir, porque lo hemos comentado. Se salió por la... Pues, se salió por... Yo no quiero alterar la tranquilidad del ser. Eso se llama... No quiero alterar. Eso se llama temor. No, no, no. Es yo... que él da la espalda así y no, él cree que no, yo no estoy aquí. No, no, es que la cámara mía la tengo allá, entonces yo no puedo mirar. Ay, así porque se ve mal. Estoy acostumbrado a verlo de espalda, ¿no? Se ve mal. Pero, Hugo, usted y yo hemos hablado de este tema. Tiene una espalda pequeña. Cada vez la organización del Campeonato del Mundo ofrece menos información sobre el Campeonato del Mundo. Hoy la información de la página de FIFA, por ejemplo, es completa. Es brillante. Pero está llena de multimedia. Entonces, la multimedia es muy bonita y es muy buena para el hincha, para el aficionado común y corriente. Tiene cuadros, tiene infografías, oye, tiene un montón de cosas de FIFA es muy bueno, maravillosas. Pero, por ejemplo, el intranet es fabuloso porque es reservado solo para la gente que tiene acceso al intranet. Pero la información para todo el mundo cada vez es más puntual, más reducida, porque se encuentra en la red. Entonces, uno la puede, sí, buscar en otros medios. Yo haría solamente una acotación, ¿ya? Me parece que en la calle, en Rusia, no se ha vivido tanto el mundial como se vivió, por ejemplo, en México. No se ha oído tanto como se vivió. Lo que pasa es que depende de los sitios. No, no, el ambiente de los rusos es casi cero. En la calle, el ambiente no, de los rusos en la calle. Como ellos. No, no, el ambiente de los rusos en la calle es casi cero. Aquí hay ambiente cuando juega Argentina, cuando juega México, cuando juega Colombia. Entonces, ¿cuándo se dieron cuenta? El gobierno argentino ha determinado que vinieron al Mundial 54.000 argentinos. Entonces, los van a investigar a ver de dónde sacaron la plata para venir al Mundial. Porque dicen en Argentina que muchos han venido y que no pagaban impuestos en Argentina, pero que sí tuvieron plata para venir ahora, al mundial. Ahora vayan a hacer eso en Colombia. Guardaron la plata de los impuestos ahora, para los pasajes. Sí, señor, ¿cómo le parece? Yo he visto unos personajes por acá de Colombia, ¿sí?, que tampoco pagan impuestos. El servicio de voluntarios en este mundial ha sido sensacional. Sí, es cierto. Las niñas que te guían, que te buscan. Nosotros nos iba a dejar el avión a Oscar Rentería y a mí en Samara, no me acuerdo. Pero no por culpa nuestra, no, diga. No, aclarelo, por culpa nuestra. Aclarelo. Y llegó una niña corriendo, angustiada, buscándonos, de la organización, que le habían dicho de la aerolínea que faltaban dos pasajeros. Nos encontró y nos llevó corriendo. ¿Y ustedes al sitio comiendo perro caliente? No, no, estábamos esperando. Llegado tarde porque estábamos... No, llegamos tarde, sino que cambiaron las ventanillas de los vuelos, sí, y eso seguro. Pues, a veces, bueno, cambian las alas y después, sí, y no avisan, la cosa. Sí, no avisan. Vamos a seguir conversando más adelante durante estos días de otras cosas afines al campeonato. Vamos al sondeo de ayer, César. El sondeo de ayer fue sondeo numeral la polémica arroba Win Sports. ¿Cómo le pareció la actuación de la selección Colombia en la victoria 1-0 frente a Senegal? Buena, 51%. Regular, 45%. Mala, 4%. Llegamos a 17.000 opiniones. Ya. Sobre, planteemos el tema de hoy. Sondeo numeral la polémica. ¿Lo presentamos con un cliente? ¿Sí? Sí, señor. ¿Presentamos el sondeo? Con esta sección la presentamos con este anunciador. Debo numerar la polémica. Arroba pajarito de Iván, arroba Oscar Rentería J, arroba Diario Deportes y arroba César Alo. ¿Cuál fue el mejor jugador de la selección Colombia en la primera ronda del Mundial? Muy bien, me gusta. ¿Quiere preguntarnos primero y después le doy el dato? Quiero preguntar, sí, me parece bien. ¿Para usted quién fue el mejor jugador? Para mí es que es tan fácil. Es tan fácil. ¿Sí? Sí, es muy fácil porque está en boca de todo el mundo. A mí me ha sorprendido aquí en el IBC toda la gente preguntándole a uno por él. Es más, estoy casi convencido de que si no lo ha vendido, ya Barcelona no lo va a vender y se llama o Jerry lo vende Mina por más. ¿Quién ha sido para usted, Hugo, el mejor jugador de Colombia? Jerry Mina, porque ha sido determinante. Ha hecho dos goles
para 6 puntos. Obviamente en el primer partido que él jugó, porque no jugó el primer partido, sus compañeros anotaron 2 goles. Pero ha sido determinante por eso, por la suma de puntos. Y ¿sabes una cosa? Yo veo a Jerry Mina el futuro líder de las selecciones nuestras. De hecho, creo que ya lo es. Para mí es Jerry Mina, pero no estoy de acuerdo con Oscar cuando dice que es muy fácil, porque me parece que no es tan fácil escogerlo. Y la muestra está... Porque no me dejan opinar. En el sondeo. Porque no deja. No, porque me califica. Usted dijo que calificaran el sondeo y no que me calificaran a mí. Tiene una obsesión con Oscar. Sí, no, qué barbaridad. Usted no me deja dar la opinión mía. Usted dice que es muy fácil y no creo que sea tan fácil. Pues para mí es fácil, a lo mejor para usted es dificilísimo. A mí el jugador que más me ha gustado de la selección Colombia. Y hablo de los 3 partidos, de rendimiento en los 3 partidos. Yo sé quién es, para decir. Ha sido Ospina. Ajá, yo me imaginé. Mire que no es tan fácil. Y para la gente es otro. ¿Cómo va el sondeo? Mire cómo va el sondeo. Juan Fernando Quintero, 49%. Jerry Mina, 36%. David Ospina, 11%. Santiago Arias, 4%. Y estamos llegando a las 15.000 opiniones. O sea que no es tan fácil. No, y por eso me trata de poner el tema. Ahí hay polémica. Claro, ahora, a mí lo que me parece, con todo el respeto a los amables televidentes que nos estamos dando, es que es injusto con Arias. Arias no se ha equivocado, Arias ha jugado parejo. Que cuando uno habla del mejor jugador, no habla del que ha hecho 2 goles, pero ha dejado lagunas defensivas. Mina no ha marcado bien, Mina tuvo muchos problemas en el partido de ayer. Dele los 2 goles y la importancia, sí, lo reconozco. Pero, por ejemplo, Quintero ayer no hizo nada. Y, sin embargo, a la gente le fascina. Entonces, me parece que no hemos podido entender. En cambio, mire usted, la continuidad de David. Y miren la continuidad de Arias. Ospina no ha cometido un solo error. Pero sabes una cosa, si lo comparas con Ospina, está bien. Pero si lo comparas con Arias, la pregunta es, ¿quién fue más determinante en los juegos? Nosotros no estamos preguntando quién fue más determinante. Porque esa sí es, como dice Oscar, muy fácil. Pero esa no es la pregunta. ¿Quién es el más parejo? ¿Quién es el más regular? Lo que pasa es que la determinación influye en la escogencia del mejor. Pero dentro del mejor está un jugador que ha sido determinante. Pero yo le digo esto, para mí está entre Mina y Ospina. Es decir, entre Mina y Ospina, ahí no cabe un tercero en este momento. Yo estoy de acuerdo con Oscar. Para mí no cabe un tercero. Y algo adicional, cabe un tercero, pero en ese puesto, de tercero. Si me permite, yo diría una cosa. A veces somos injustos con los laterales. Los laterales hacen un trabajo que muchas veces no se ve, pero yo creo que del Mundial anterior a este Mundial, en estos 4 años, el defensor colombiano más estable, de más regularidad y de más consistencia en Colombia se llama Santiago Arias. Sí, pero eso es otra cosa. Por favor, vamos a cerrar la sección y volvemos, porque el tema me parece interesante. No, yo respeto la opinión de la gente. Yo no soy como el señor Rentería, que descalifica de inmediato la opinión de la gente. Respeto lo de Quintero. Hola, pero Quintero, ¿por qué te metes conmigo? Si yo, cuando yo digo eso, cuando yo digo que no estoy de acuerdo, me decís que respete a la gente. Y tú con el versito ese de que respeto la opinión de la gente, no respetas la opinión de la gente tampoco. Entonces, creo que Quintero... Yo llego y digo mi opinión, entonces no pasa... No, pero ¿en qué mundo estamos viviendo, por Dios? Don Oscar, usted no es gente, usted es Oscar Rentería. Quintero ha sido de relumbrón, jugó un excelente partido como el resto del equipo. Pero en el primer tiempo Quintero sí hizo cosas. Y en el último partido Quintero no hizo nada. A propósito, le llegó la hora a Quinterito. Perdón, a Juan Fernando Quintero, le llegó la hora. Sí. Le llegó la hora. Esa es la hora ya. Es el a propósito del tema. ¿Es él o él? Para que entremos en el tema. Hemos estado preguntando. El señor Londoño por su lado, este servidor por otro, sobre el tema de James, que es un tema que tiene preocupada a la gente, inclusive al técnico. Y después de lo que conté en el día de ayer, ya cada vez es más sólida la temática. El problema de James no es tanto ni físico, el problema de James está aquí. Él entra a calentar después de que había hecho 2 entrenamientos muy buenos. Tres, normales. Como lo dijo el propio técnico, había entrenado muy bien. Entra a calentar y de pronto, me duele, tengo un pinchón, me duele aquí, ¿ya? Y entonces el médico se mira y Pekerman se mira, por lo que me cuentan, y dice, pero ¿puedes jugar? Pues sí, yo juego. Entró y seguramente lo volvió a doler porque yo creo que James es un varón y si... No tiene por qué, él quiere jugar. Si algo quiere jugar, pero diera la impresión de que el tema...
pasa más por la cabeza en este momento. ¿Será? De que no, ¿sabe qué pasa, influye, Hugo? Influye. Hugo, hágase una cortadita aquí. Hágase una cortadita aquí. No, deje que y me se salga va a meter, un uñero mejor. Y que vea que le salga un uñero. Vaya que le salga un uñero. Y se va a meter el dedo. Oh. Ay, ay, ay. ¿Ah? ¿Sí o no? No, después puede pasar. Uno somatiza pasar, por ahí. Puede es. Pasar. Y entonces él no se siente seguro. Y creo que no va más. Pues ojalá que no. Ojalá que vaya amigo, más. ¿Y por qué no lo llevan donde ese médico que curó a tantos jugadores Iván, en 24 horas? Iván, y te voy a decir algo que coincide. ¿Se acuerda el amigo que vino aquella noche y nos dijo, no juega más, tiene un problema terrible? ¿Sí? Y al día siguiente jugó, y entonces le dijimos, oye, entonces, mira que coincide eso, ¿sí? Que ya estaban diciendo que de pronto no jugaba más. Pero es que lo dice, es que el problema es que es el mismo James el que expresa, yo no me siento, entonces sí fue cierto que el amigo habló con él, pero además es el amigo Iván. Porque ese se lo dijo al amigo. No, pero hay una cosa. Esta mañana, Oscar, hablamos con el doctor Edgar Muñoz. Y nos dice que cuando hay problemas de fatiga, de sobrecarga muscular, sucede eso. Que hoy estoy perfectamente bien y puedo jugar y me no puedo le diga eso romper, al mudo, por favor. No le diga eso al mudo. Y puedo jugar y de pronto mañana, uy, me dolió. Y cuando el tema mental empieza a hacer efecto y empieza a somatizar sobre el tema de la posible lesión, se vuelve mucho más grave. Vea, yo no excluyo lo de la parte mental porque eso existe. Eso sí, lo claro contemplan los médicos y eso existe. Pero que le duele, le duele. Sí, claro. Así sea mental, que le duele, claro, le duele. Eso sí, claro, estamos seguros. Porque claro, si no, él jugaría. Sí, claro, sí. Claro. El problema mental claro no es que duele. No me duele y no puedo jugar. Y el, claro, tema, sino y que el duele. Tema, y el tema pasa por otra cosa. Y es que llegó una versión de Sky Internacional en la cual Niko Kovac habría dicho, Niko Kovac es el nuevo técnico del Bayern Múnich, habría hermano dicho que él no quiere tener a James. Ah, entonces, la noticia en Sky, está publicado en Sky. Entonces, James y Arturo Vidal saldrían del Bayern. Entonces, sume elementos en un momento determinado para este muchacho, está en pleno campeonato del mundo, le llega la versión de que el nuevo técnico no está contando con él. Entonces, más a la cabeza, Y hay otro, tema. Se había hablado del interés de dos equipos, del Arsenal y del Chelsea, por James Rodríguez ante la noticia de Kovac. Pero ha surgido a través de Eurosport otra noticia y es la posibilidad de que se quede en el Real Madrid. De que vuelva. De que vuelva. Ya ha ido Zidane porque él es Lopetegui mimado. Lo querría. Porque él es mimado de Florentino. Florentino, sí, ese muchacho era el segundo jugador que más camisetas le vendía. Sí, sí. Florentino nunca estuvo de acuerdo con que James se fuera. Además, yo creo que la gente lo recuerda con mucho cariño a James. Sí, de acuerdo. Y él ha hablado muy bien del Real. Él mantiene buena relación con todos. Sí. Sí, exacto. Aunque Piqué... Ahora, mercado tiene. Aunque Piqué... Si no lo quieren en el Bayern, Oscar, Piqué, mercado tiene. Piqué le hizo un reportaje a James, porque Piqué ahora anda de periodista, y en ese reportaje le dijo James... De periodista y de cineasta. Y el promotor. Le dijo, ¿de qué no está así? ¿Y sabe qué le dijo? Pronto va a bailar dijo, con Shakira. Bienvenido al Barcelona. Serías un bienvenido al Barcelona. Caería muy bien. Es que es un jugador de clase. James en el Barça categoría engranaría muy bien. Acuérdese que Iniesta se va. Tiene todo el fútbol para ese estilo de vida. James podría jugar perfectamente en el Barcelona con toda tranquilidad. No me queda la menor duda. Inclusive podría ser hasta de Iniesta. Sí, claro. Ahora, ojalá que lo quiera Messi, porque si Messi no lo quiere, tampoco llegaría nunca al Barcelona. Pero, estamos de acuerdo. Sí, eso está clarísimo. Como si Cristiano James dice querer. Que no vuelva, no vuelve. No vuelve, James claro. Se como querer. Si Neymar claro dice... En el Brasil, no vuelve. O el Paris Saint-Germain, ese no va más, ¿o no? Sí, es cierto. Sí, son las figuras son los que mandan. Sí, es cierto. Y los técnicos de todas maneras tienen que preguntar. Unos lo hacen disimuladamente, otros lo hacen en plena cancha y de manera pública. Afortunadamente... Pulga. ¿Metemos al Kun? No, qué ridículo. Sí. ¿Habías visto eso? Sí, sí, pero... Pulga, ¿metemos al Kun? Pero por lo menos... Pidiendo permiso. Pero por lo menos es sincero. Sí, se claro lo pillaron y él... Sí, sí. No, sí, y en un momento le preguntaron a Sampaoli que eso sí era así, decía, es que si Messi no quiere, yo tampoco. No, y ayúdenos. No, y es que lo dijo. En nuestro sondeo, ¿cuál ha sido el mejor jugador? Y piensen los argumentos que dimos. Ya volvemos. Estamos en la polémica desde Moscú. Hoy no hubo partidos, pero tenemos muchos temas. El campeonato del mundo sigue. Entramos en la parte definitiva a partir del día de mañana. ¿Cómo va nuestro sondeo, César? Sondeo numeral la polémica, @WinSports. ¿Cuál fue el mejor jugador de la Selección Colombia en la primera ronda del Mundial que ya terminó? Juan Fernando Quintero, 49%, bajó.
Jerry Mina, 35%, subió. David Ospina, 11%. Santiago Arias, 5%, subió un punto. Estamos sobre los 15.000 votos opiniones. Quiero recordar que este programa ha cambiado, está una hora más temprano, 7:30 de la noche. Estaremos a partir del día de hoy, desde ayer estamos desde ya ayer, sí, a las 7:30 ayer de la noche. Ayer quedó un montón de gente despistada, pero, sí. Pero hay repeticiones, ¿no? Hay repeticiones. Tres veces. Sí, o sea, ya nos manda producción a qué horas hay las repeticiones. Hombre, me tomé una libertad de escoger 5 goles que me han gustado mucho. No digo que sean... Digo que para escoger para el mejor. Sí, no, vamos a irse, porque todavía queda mucho campeonato del mundo. Yo escogí 5 para que veamos a ver si les gusta o no les gusta. Ahora, si alguno de ustedes... No me creo lo que estoy diciendo. Si alguno de ustedes no está de acuerdo, pues por favor, Oscar, no lo dice, ¿ya? Y dice, yo quiero fulano, o quiero fulano. Hola, ¿qué comió Iván hoy? Está... Oscar, si alguno no está de acuerdo, que lo diga, que lo manifieste, que lo pronuncie. Es que él se adelanta, ¿ves? Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo, sino que quiero hablar. Sí. Estoy pidiendo la palabra. Ah, está pidiendo la palabra. Exactamente. Veamos los goles. Me parece muy bien. Escogí este que a mí me parece muy lindo. El de Luka Modric frente a Argentina. Sí, espectacular. Viene así, pero es, mire, amaga, encara. Ese es un golazo. Y se la coloca todo el palo. Le echaron la culpa a Willy Caballero. A mí sí me parece que Caballero se tira un poco tarde. Es lento, es lento. ¿No cierto? Pero la comba que hace el valor. Es lento, pero la cantidad. No, la cantidad más lento que el caballo de los mutados. Y así el balón. Caballero la piensa. Con ese gol no me muestra a Caballero. Muéstrame a Modric. A Caballero no. Entonces, qué golazo. ¿Aprueban el gol de Modric? Sí, está muy bueno. Otro que me encantó, aunque en un principio, pues por el bicho no me gustó, fue el de Cristiano. Fue un golazo. Él ha ido cambiando. Él ha ido cambiando. Libre de que avanza. Mire dónde la pone. Mire dónde la pone. Mire por dónde pasa. Ay, mire el arquero. Mire el arquero. El arquero hace así para no perdérsela. Es una ejecución perfecta. Mírale la pierna de apoyo, la pierna de palanca. Mira cómo le llega a la bola. Mira cómo le hace la curva para pasarle, es un golazo. Pero expliquémosle bien como usted lo dice. En los tiros libres, penales o tiros libres, la pierna con la que no se va a cobrar debe quedar cerca al balón. Eso se llama para la palanca. Poder hacer la, allá iba. Para poder hacer la palanca y pero ubicar. No solo en los tiros libres, en una jugada de movimiento para también. Poder no, la depende. Si yo voy a tocarle la pelota a un compañero, no necesito tratado, hacer palanca. Sino que la toco con más. Claro, no más. No puede ir en patasola y también se la puede tratar de acordarme de un arquero. No vengas con cuentos que yo para entregarle la pelota a un compañero tenga que hacer palanca. ¿Usted cree que Modric en ese remate no es tuvo otra que cosa, hacer palanca? Es otra cosa. Que yo me refiero es a eso. Otra, no, usted dice que en todo y en no, todo no. No, a todo. El otro día le pregunté. ¿Me aprueban el de Cristiano o no? Sí, golazo. También aprobado. Vale. El otro día si le voy lo bien. Metió es porque tiene que ser un recontrarrequete golazo. Voy bien, he metido ya día, dos que les han gustado. El otro día hablando con Keylor Navas en Kickoff, le preguntaba sobre algo que dijo dijo antes del Mundial. Distinguido usted. Antes del Mundial. Que dijo un arquero que he tratado de acordarme. Dice que él no mira nada sino la rodilla de los tipos. Dependiendo cómo pone la rodilla, él sabe para dónde va a partir. Ya, bueno, este es un golazo para mí, es una belleza de gol. Podría ser el top 10, pero el top 5, pero miremoslo. Es el gol de Philippe Coutinho. Tremendo golazo. Puso. Ese fue a Suiza. Sí. Mira la curva que hace esa pelota, Oscar. Mire cómo cierra esa pelota. Pegó el palo y todo. El arquero se tiró con todo. Esas curvas son mortales. Cristiano, el mismo Modric, la pelota... Todo con cara interna, ¿no? Sí. Cara interna. ¿Entonces aprobado? Siempre al palo izquierdo. Vamos muy bien. Vamos bien. Y tengo otro muy bonito. El gol que marca Ricardo Quaresma. En el partido frente. Ese es distinto. Con los tres dedos. Ese me parece un golazo. Miremoslo. La jugada previa es muy buena y él allí, oh, mire cómo la coloca. Mira una pared, con tres dedos. Con tres dedos. Ese con es de los dedos. Jugadores que saben pegarle a la pelota. Ahí se ve bien, mire. Y le mete una curva. Y mire cómo muy rota. Y el arquero fue. Sí, pero... El arquero voló. Fue, voló, pero... ¿Aprobado? También. Aprobado, sí, también. Aprobado. Y este otro, que tuvo mucha polémica, me parece un golazo. El de Lago Aspas, de España, frente al equipo de Marruecos. Mira, la jugada
Se quedan los marroquíes. Pero mire cómo entra y cómo define. Golazo. Sobre ese gol dijo Aspa lo siguiente. Dijo, si ese gol lo hubiera metido Messi o Cristiano Ronaldo, le estaría dando la vuelta al mundo. Sí. A mí me parece bonito el gol, sí, tiene su cosa, pero no es el mejor del mundo. Y algo para la anécdota. Él nunca había podido reunir a su familia, la esposa, los hijos, los padres y tal. Y ese día llegaron todos y vieron el cipote. Bueno, ¿sabe por qué? Parece que se le quedó un gol en su buen... Bien, no, pueda, yo acepto sugerencias. Algo sobre el de Aspas. El gol es bonito, no se puede negar. Sí. Pero es un gol que él hubiera podido hacer también pegándole de primera, sin necesidad de hacer, de dejar que la pelota pasara al taquito. Yo sí estoy seguro. Ese es un recurso técnico. Yo sí estoy seguro. Que... Entonces, él hubiera podido hacerlo de primera. Además, estaba solo. Completamente solo quedó. Es que esos son temas... Lo habilitó el fuera de lugar y de repentismo. Solo. Por eso le digo. No, es la capacidad de improvisar. Es de repentismo, pa, lo hice. Bueno, a mí me parece muy buen gol. Sí, es, no, es, para mí es un buen gol, pero no es el mejor para mí. ¿A usted qué le falta? ¿A usted qué le falta? A mí me faltó uno. Me faltó el gol de Rojo de Argentina. Sí. Ah, no, ese la volea. Es por lo importante, no, 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 pero no. Pero pegale de primera, pegale al primero tiro de esquina. Y con la pierna que no es de él. Y con la pierna derecha, con la que no es de él. Mire, me parece que tiene un mérito el gol, enorme. El gol, de Fal- el gol de Falcao por la concepción, por la manera como, como tejen y por la manera como se destapa él. Y cómo se no puede ponerse el pase de James. De James fue... No, el de Falcao fue de Quintero. Me faltó el gol de Toni Kroos contra Suecia. Ah, sí, también. Sí, claro, sí, también. Esa sí se la comieron todas. Por la elaboración de la jugada. Entonces voy apuntando aquí todo. Rojo, Kroos, ya. Falcao. Hasta que tengamos un... Ah, le apunto a Falcao, sí. Listo. Hermanazo, yo no estoy de acuerdo con el de Falcao. No, por eso dije, por la concepción porque de equipo que termina que... con él destapándose y pero, con pero Quintero. Pero no alcanza a ponerle la pata a esto. No, no fue espectacular. No, el de Falcao no llega. Para mí no llega. No, fue bonito, pero es que esto ya es muy importante para Colombia. Claro. Como por ejemplo, la definición de Cuadrado fue muy buena. Pero, muy buena. Y el gol también. El pase de James en la definición de Cuadrado, sí, es un excelente. Pase. Pero como no estamos calificando los pases. Entonces, tenemos esos pero cinco ya aprobados. Los goles son producto de los pases. Ahora estamos calificando los pases. A mí no me dijeron de los pases, no los goles. Tenemos esos cinco aprobados y tenemos pendiente Rojo, Kroos y Falcao. Sí, está bien. Déjenme reviso bien. Revisen, mañana traen más si quieren. Más. Es evidente que en este campeonato del mundo se ha habido un ganador, se llama el VAR. No creo que te queda. Pasará la historia lo como nuevo. El Mundial del VAR. Lo nuevo, lo novedoso. Le doy datos del VAR. Pero no me va a dar datos de los goles, bueno, hombre. Ahora, le voy a dar datos de los no goles. No podemos negar que hemos gozado con el VAR, ¿o no? Sí. Y en ese programa le hemos sacado. Además, miren, el VAR ha sido tan bueno que en los últimos 6 mundiales el gran protagonista de los mundiales fueron los árbitros. Y en este mundial no se habla de los árbitros nunca. No hay un árbitro que uno diga, ese le metió la mano al partido, fue un desastre. Porque el VAR. Pero equivocaciones se han tenido. Sí, claro. Ojo con eso. No, porque si no, el VAR no apareciera. Claro. Criterio selectivo pero también. Pero nos ha salvado. Bueno, pero sí, pero se han equivocado. Mire los datos, Iván. Y es selectivo, todavía hay sí, que pero selectivo, a... Hugo, ¿qué no es selectivo? ¿Cuál en ha sido el error más grande del VAR para mí? ¿Quiere que lo diga? No haberle sacado la roja al bicho. Para mí no, fíjate. Para mí no tampoco, ser. Para mí tampoco. Para pero mí no. Me parece que es para más grave que la roja, Cristiano Ronaldo. Algunos penaltis sí, que ha ignorado, no. Que fueron muy grandes. Sí, al principio. Pues yo creo que ha ido mejorando, pero el dato de los mire, goles. El dato es este. 48 partidos de 64 en la fase de grupos, 122 goles, 2.5 goles por partido, que es aceptable. 20 goles... Es aceptable, pero con VAR me parece que es bajo. Porque el VAR ha dado muchos goles. Puede ser, pues no muchos, sí. Pero... El goleador del Mundial es el VAR. No es un promedio superior al de otros campeonatos del mundo. 20 goles de los 122 se han marcado en el minuto 90 o después. Alemania, mire este dato bien increíble. Alemania, eliminado y último del grupo, es el equipo de más ataques, 252 en los tres y partidos. Y una curiosidad. El 0-0 apareció una vez y eso por un armisticio. ¿Sabe usted? Le doy un dato antes de que se me olvide. Entre los equipos que más han rematado a la portería contraria, que menos han rematado, ha sido Colombia y Dinamarca. Sin duda. España, el de más pases, 2089. Neymar, el de más remates a puerta, 17. Guillermo Ochoa, el de más atajadas, 17. Y en las primeras fechas... El VAR, de 24 penaltis, ha estado presente en 12. El VAR se ha utilizado en 17 partidos. Es muy difícil sacar, pero de esas cosas también caprichosamente escogí tres decisiones del VAR. Tres.
que me parece claves, que han sido claves. Claves. Veamos la primera, el gol de Corea. Mira la jugada. El pase de Cross. Todo el mundo dice fuera de lugar. Sí, yo creo que esa es la más importante porque nadie la vio. Todo el mundo dijo fuera de lugar, hasta el línea. En línea levanta. Línea. Lo llama el VAR. Nadie la vio. Y aquí está la clave, es que la pelota llega de Toni Kroos y es pase. En el puntazo y es pase del alemán. Claro. Yo creo que esa ha sido la más importante de todas. Sin el VAR se la come todo el mundo. Y nadie reclama. Incluyéndonos a nosotros. Porque es que esa jugada significó la eliminación de Alemania. Esa y la clasificación de México. Una que seleccioné, la segunda, la clasificación de España, que nace en esta jugada. Esa sí que fue importante, ¿no? Ah, sí, claro. Esa sí, fue claro, trascendental claro. Porque sí, no es por al otro día los titulares de los periódicos eran gracias VAR. Cualquiera que vea a Lago Aspes dice fuera de lugar. Está adelantado. Fuera de lugar, se le ve el fuera de lugar. Este hombre no puede hacer absolutamente nada, por lo que ya dijimos. Mire el pie izquierdo. Mire el pie izquierdo del defensor. Esa solamente se la pilla el VAR, tirando la línea. Esa es demasiado brava. Esa es demasiado brava. Esa normalmente la anula ni nadie dice nada. Bueno, aparte que se vea esa. Vamos, que yo he anotado el gol. Pero Aspas tiene razón. Si ese gol lo hace Messi o Cristiano... Sí, claro. Estaríamos enloquecidos con el video. VAR y entonces... Y voy a meter la nuestra. Porque muy es importante. Que si arrancábamos perdiendo 1-0, eso sí que se hubiera puesto bravo. Eso sí que se hubiera complicado. Historia, estaríamos se hubiera escrito otra historia. Oiga, a Polonia. Oiga, llevo, no lo se había dicho, pero lo tengo que decir porque es un compromiso. Llevo dos visitas a Buga garantizadas. Sí. Y voy por la tercera. Bueno, veamos el penalti que no fue. Esta porque nos corresponde a nosotros. Sí. La pérdida de pelota. El mismo viaje. Allá va. Desde aquí, en penal. Distancia, todos era penal. De ahí es penal. Desde aquí y es para penal. El árbitro de allá también. En el estadio los estadios penal. El estadio se quedó en silencio. Penal. No la puede ver. Pero aquí, ahí no. La verdad es que no pasa nada. La saca muy bien Davinson. Se la jugó Davinson. Y la saca nos sacó casi de un con el gol. Talón. Casi no, la saca con el talón. Nos sacó de un gol. Bien extraño eso. Nos sacó de un gol. Porque eso ya Mané iba. No, Mané, de que y lo las tres jugadas fueron definitivas en el desarrollo del Mundial. Esta mañana, un compañero nuestro en Caracol, Julián Capera, reveló la charla del VAR con el árbitro. Entonces, ¿usted lo oyó? Sí. Entonces, le dice el árbitro, le dice al VAR, lo sigo viendo penalti. Dice, mírale la pierna, mírale el talón, le dice el VAR. El talón, sí. El tipo dice, tiene razón. Claro, porque el árbitro aparentemente ve la acción del tobillo para arriba. En la acción del difícilmente cuerpo. Un defensor y el VAR le hace difícilmente un defensor puede sacar con el talón un balón. ¿Sabe por qué? Porque lo normal y lo lógico es que si usted estira la pierna vaya a buscar con la punta del guayo la pelota para tener y no con distancia. El talón. Claro, y no con el balón. Y además, y hay una curiosidad, Iván, que a Iván le gustan mucho los tiros libres. En las cuatro primeras fechas estábamos contentos porque teníamos cuatro tiros libres y separados. Además, el hecho de que Davinson haya sacado la pelota con el talón quiere decir que llegó sobrado. Sí, con vamos distancia. A una pausa, señores, señoras, ya volvemos en la polémica. Seguimos en la polémica directamente desde Rusia, desde Moscú. Hoy hemos tenido temas de esos que llaman material frío, pero creo que ha salido muy interesante. ¿Cómo va la mención? El tema de nuestro sondeo va de la siguiente manera. Sondeo numeral la polémica. ¿Cuál fue el mejor jugador de la Selección Colombia en la primera ronda del Mundial? Juan Fernando Quintero, 49%, Jerry Mina, 35%, David Ospina, 11%, Santiago Arias, 5%. Bueno, vendemos la sección de Guagua. ¿Ya les arrancan en octavos de final? Y me parece que sí, que antes hay mucho partido chatarra, mucho partido de esos que hay que hacer por cumplir. Pero ya ahora es en serio. Se acaba el sencillo y llegan los billetes. Ah, fútbol chatarra. Es el nuevo término. Bueno. Uruguay-Portugal, señor. ¿Qué ve? ¿Qué cree que pueda pasar? Pues Uruguay está ganando, ¿no?
Sí. Uruguay está ganando. Esa es su carta de presentación. Estoy ganando y fui uno de los dos equipos que me clasifiqué con 9 puntos. Y sin goles en contra, ¿no? Y sin goles en contra. Eso es qué una bueno carta son, de brava. Qué buenos son Godín y Jiménez. Son, Uruguay puede tener al lado de Brasil y le dan una, le dan una seguridad muslera. Pero no me le dé todo el valor a Jiménez porque no ha jugado todos los partidos. No, dejó de jugar uno. La por eso, ahora, no todos los partidos. No, y Cáceres es muy bueno. Ahora, diría una cosa, Hugo. No creo que el maestro Tavares se arriesgue a jugarle con defensa de tres a Cristiano. No. Y es que ya hace rato que no juega con tres. No. Jugó con tres el último partido, sí. César. Ah, el último. Contra Rusia jugó con tres. Ese no lo vi. Ya. Sí, el último. No, pero él discute de todas maneras, aunque no lo haya visto. Eso sí, eso sí, olvídese. Pero eso sí le digo, contra Cristiano no juega con tres. Eso sí, pues ahora también, no tan inocente. Usted que él discute si lo ha visto, si no lo ha visto. Torreira es que llama, lo puso de volante, adelante de los tres, abrió los dos extremos, a Nández y a Arrascaeta, ¿no? Ya. Y le tiene una fe. Y a Arrascaeta. Ahora, a mí me ha decepcionado el rendimiento de Suárez y de Cavani, pero no por ellos. Porque el circuito creativo de Uruguay es flojo. Es que no tienen 10. Sigue siendo. Es que no tiene 10. Ellos tienen... Es que es un equipo que lo sacan... Es que no tiene 10. Lo sacan nunca han tenido 10. Nunca ha tenido 10, y a pesar de no tener 10, el largo es poderoso. No, consigue resultados. Lo sacan Uruguay de largo. Uruguay tuvo en una época a Rubén Paz. Ah, bueno. Ah, no, tuvo sí, a Recoba. A Recoba. Tuvo a Recoba, tuvo a Benguechea. El maestro... ¿Qué hace? El maestro ¿hace Tavares, cuánto no tiene un 10? Hace 8 años. Hace rato. Más o menos. En la época de Tavares no han jugado con 10. Ahora, además, le digo una cosa. Si yo en un equipo tengo a Cavani... Y tengo una, a Luis una Suárez, vez, yo, ¿sabes que buscaría un 10? ¿Sabes, yo buscaría ¿sabes un quién 10? Puso una o vez a hacer cebollita? ¿Sabes quién puso una vez a hacer esa función? A Stuani. A Lodeiro. Y a Lodeiro. Pero Lodeiro era el jugador que más... Lodeiro creo que fue el último 10. Yo creo que ese no hay. No es que no quiera y no que no hay. Yo creo que Lodeiro fue el último 10. No hay. Pero en ese partido, Iván, a mí Portugal me ha decepcionado. Clasificó, pero Portugal es un equipo. Salvo el partido frente a España. Mientras tengas al bicho ahí, no lo des por muerto. Ese hombre te inventa un gol en cualquier momento. Eso es cierto, pero quiero verlo. El bicho te inventa un gol en cualquier momento. En su gran momento ante la defensa uruguaya. Ahora, tiene tantos problemas de creación el equipo uruguayo como los tiene de generación esta Portugal, que no tiene un 10 neto. No pero, tiene tampoco. Pero quiero apuntar algo, pero lo que acaba de decir es César. Pero sabes una cosa, yo pienso que Uruguay se sienta mejor cuando meten el pelotazo. Cuando meten el pelotazo y corren los dos puntas. Yo creo que esa es la esencia. Y ellos juegan, ellos juegan mucho mejor, los portugueses, a tirarle pelotazo a Cristiano. Entonces va a ser un duelo de Cristiano frente a los centrales. Ese tradicional duelo del Atlético Real Madrid. Cristiano, a eso iba. Cristiano es que César frente a, dice, César dice que lo quiere ver contra Godín y contra Jiménez. Jiménez, sí. Si los ha visto mil veces con Atlético de Madrid. ¿Cuántos goles le ha hecho Cristiano al Atlético de Madrid? No, yo lo único que le digo es que el Real es superior. Es que Jiménez y Godín es otra cosa. No, pero cosa. Es que Real Madrid sobre Atlético es superior y además, como equipo. Y además, como resultados, es superior y todo lo equipo, que usted quiera. Es superior y como resultados y además también. Porque el Atlético... Bueno, yo no tengo la estadística, Atlético, pero estoy seguro que si la buscamos, Cristiano le ha metido goles a ese Atlético de Madrid. Estoy seguro. A poquitos Atlético, que le ha hecho. Ah, pero le ha metido, le ha metido. El Atlético no se defiende solo con Jiménez y Godín, se defiende con Simeone, con... Ah, bueno, voy al otro partido. Se defiende con 13. Voy al otro partido. Francia-Argentina, la juventud del equipo francés, bichecito, sin sangre, pero buenos jugadores, frente a esta Argentina veteranísima de 30, 34, 36, por aquí tenía el promedio de edad de Argentina. Yo digo que le falta peso para guerrear, siempre y perdóneme mismo, la expresión. No, siempre lo mismo, lo que pueda hacer Messi. Para mí vuelve a aflorar aquí. No. Lo que pueda hacer Messi. Pero Argentina sabe jugar estos partidos y creo que la juventud que tiene Francia... Tú fuiste uno de los que dijo eso cuando clasificó, ¿no? Claro, claro. A partir de ahora aguanten Argentina. Argentina jugó muy mal. Y la idea que yo tengo de Francia es la Francia liviana. Es muy liviana. Sí. Le hace falta muy bichecita. Mira este dato. Argentina, 30 años, 189 días. Es de 5 años y 171 días mayor que el jugó contra Nigeria. Solo hay 3 partidos en la historia de la Copa del Mundo con mayor diferencia. Pero tenía el dato exactamente de la edad de los jugadores de Argentina. Yo lo tengo aquí. Es muy bravo. Iván, solo hay uno de 25. Iván, ¿quién es la 30 muchachona años que de promedio. Ahí? Solo hay uno de 25. Una amiga. ¿Quién es la muchachona esa? mire, Iván, el promedio de Argentina son 30 años. Armani, 31. Mercado, 31. Tamendi, 30. Rojo, 28. El Tagliafico, 25. Tagliafico es el que tiene 25. Enzo Pérez, 32. Mascherano, 33. Vanega, 29. Di María, 30. Messi, 30. Higuaín, 30. Tiene solo 30 uno años de 25. Promedio.
en términos generales. Eso es preciso. Cuando uno busca el dato, no lo encuentra, ¿no? Uno de 25 y uno de 29. Muy bien. He visto a Francia en los tres partidos, me tocó transmitir por Caracol los tres partidos. No lo veo seguro a De Chavre en la formación. Unos días le gusta Dembélé, otros días intentó jugar en el primer partido con Mbappé y con Dembélé y con Griezmann de falso 9, que ha hecho un pésimo mundial Griezmann. Saca el 9, a veces lo saca. Ahora ya Giroud juega. Giroud, no sé, en un momento determinado pienso que Francia tiene que apelar al fútbol más fresco, más rápido, más dinámico frente a una Argentina que es pesada y lenta. Pero ahí es lo mismo que el partido por rival, no. Está Messi. Sí, lo que haga Messi. Está Messi. Claro, lo que haga Messi. Porque Argentina sin Messi es un equipito, me parece. Parece que Pavón va... Pero yo también creo que Argentina es muy mal equipo. Hasta ahora ha sido pésimo equipo. Sí, pero... Pero es que Francia a mí me ha decepcionado. Si usted saca a Messi y a Cristiano de sus dos equipos, usted diría, ya ganó Uruguay y ya ganó Francia. No. Pero con ellos en la cancha hay que esperar. Oiga, hay que esperar. Le tengo el dato, don Oscar Rentería, esto es rápido. A ver, señor. En los últimos 10 enfrentamientos de Atlético de Madrid con Cristiano Ronaldo ha marcado 3 goles. Ah, pero ha marcado. Bueno, sí. Vamos a hacer la polla mundialista de la polémica después de esta pausa. ¿Cómo va nuestro sondeo, César? Nuestro sondeo. Le doy un dato a don Oscar Rentería, que me siguen llegando datos. De los últimos 12 partidos entre Atlético de Madrid y Real Madrid, 3 victorias de Real, 3 de Atlético y 6 empates. Esa no era la anotación que yo pedí. Simplemente eran los goles que Cristiano le ha hecho al Atlético de Madrid. Le ha hecho 3. 3 en los últimos 11 partidos. Okay. Sondeo numeral la polémica. ¿Cuál fue el mejor jugador de la Selección Colombia en la primera ronda del Mundial? Juan Fernando Quintero, 49%. Jerry Mina, 35%. David Ospina, 11%. Santiago Arias, 5%. Llegamos a los 16.000 votos. No, no, sigue lo mismo. Cambió hasta dónde nuestros amigos están votando con es el corazón. Tendencia. Y el deseo es la misma tendencia. La misma tendencia, pero creo que hay mucho corazón. Con Acesco presentamos la polla mundialista de la polémica. Los jugadores mundialistas están hechos del mejor acero. Acesco, Acesco, pasión por el fútbol, pasión por la calidad. Profe, porque... Señor, me permite un Uruguay, momentico, yo voy a colocar una condición. Sí. Porque la vez pasada ustedes no fueron claros conmigo en el resultado de la polla que yo gané. Fuimos clarísimos, yo la gané. Yo participo en esta polla con una condición. Si anulan después el partido o anulan un gol o dicen que el equipo se presentó mal antirreglamentariamente y le quitan los puntos... debemos valer la polla como estaba para pero el partido. Pero es que eso que siempre ha sido así. Bueno, bueno, señor, a mí me dijeron ustedes que no, porque había jugado con un... No, 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 que le escribimos al señor Infantino y nos respondió. ¿Cómo le parece, la que se buscaron para quitarme el resultado? Señor Higuera. Entonces, ¿aceptado? Aceptado, listo. Okay, listo. A ver, pero sin lloriqueo. No, 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 es que yo... Sin lloriqueo. No, no, yo nunca he llorado y menos delante tuyo. Venga, le presto un pañuelo. Voy a apuntar aquí la polla, Apúntela ahí. Producción, por favor, guardemos bien el dato. Y otra cosa, voto de último porque si no me copian. Listo. Uruguay-Portugal. Uruguay. Francia-Argentina. Argentina. Ah, pero aquí sí. España-Rusia. A ver, otra vez. Uruguay, vuelve a empezar. Sí, vuelve a empezar. Uruguay. 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 Sí. Francia-Argentina. Argentina. España-Rusia. España. Croacia-Dinamarca. Croacia. Brasil-México. Brasil. Bélgica-Japón. Bélgica. Suecia-Suiza. Suecia. Colombia-Inglaterra. Esa pregunta ni se pregunta. Colombia. Vale. Señor Rentería. Ah, dijo que de último. Lo va a dar gusto. De último, sí. A ver, César. Uruguay-Portugal. Uruguay. Francia-Argentina. Francia. España-Rusia. España. Croacia-Dinamarca. Croacia. Brasil-México. Brasil. Bélgica-Japón. Bélgica. Suecia-Suiza. Suiza. Perdiste. Colombia-Inglaterra. Yo creo que deberíamos eliminar la de Colombia-Inglaterra, porque todos vamos a decir Colombia, porque ninguno de nosotros tiene carácter de venir aquí. Hay que ponerla. Ninguno de nosotros va a venir a decir aquí pasa Inglaterra. Después no nos aguantamos la gente. Entonces, eliminamos. ¿Qué tal uno? Inglaterra. No vuelve más. No regresa más. Yo no creo que Inglaterra nos gane. No hay Dios que nos lleve a Colombia. ¿Tú dijiste Suiza o Suecia? Suecia. Suecia.
Vale, entonces, no tengamos en cuenta Colombia e Inglaterra. No, no, sí. Listo, ¿ya dio las suyas? Sí, ya lo di. Vale. A ver, Uruguay-Portugal. Voy a ir en contra, Portugal. Sí, usted es portugués. Francia-Argentina. ¿Vas con Cristiano? Sí. España-Rusia. España, lejos. Que vea cómo cambian los tiempos. Croacia-Dinamarca. Va a ganar Dinamarca. Ah, esto está bueno. Brasil-México. Brasil. Uy. El doctor Contreras. Bélgica-Japón. Bélgica. Da Japón, hombre. Suecia-Suiza. Suecia. Me gusta más que Suiza. Sí. Y Colombia-Inglaterra. Vamos a meterle corazón al tema. Colombia. Sí. Todo el que pueda. Todo vamos a ver, Oscar, pueda. ¿Dónde se alinea? A ver, Oscar. ¿Dónde se alinea? No, yo tengo mi concepto. No, olvídate. Voy a alinear. ¿Crees que voy a...? Bueno, poneme los tuyos. Te dijo acomodado. ¿Cómo te parece? Poneme los tuyos, vamos entonces. Vamos a ver. Ya nos oyó a todos. Por eso quiso ir de ya, último. Listo. No. Uruguay-Portugal. ¿Ya lo tenía? No. ¿Duda? No. Déjeme pensar. Esto no es así. ¿No ha pensado? Oscar, ¿no ha pensado? Sí, está bien pensado. No, Uruguay. Yo lo tenía claro. Uruguay-Portugal. Portugal. Francia-Argentina. Francia. España-Rusia. España. No me copie. No, España. No, ¿qué te voy a copiar a vos? ¿Va igual? España. España. Croacia-Dinamarca. ¿Y qué hago si los que sabemos de fútbol podemos estar opinando igual? ¿Cómo es? Croacia-Dinamarca. No, pues Croacia. Ya opino ahí distinto. Sí. Brasil-México. Brasil, pobre... pobre Osorio. Bélgica, Japón. ¿Quién sabe? Pues entonces apostamos por México. Estuve a punto. Ah, bueno. ¿Quién? Bélgica. Bélgica, Japón. Bélgica. ¿Cuántas tarjetas amarillas tiene Bélgica? Para si le apostamos. No, porque acuérdense que aquí hay alargue y penales. No, digo yo por molestar, claro, por molestar. Aquí hay alargue y penales. ¿Suecia-Suiza? Suecia. Suecia. Suecia y Colombia. Sí. Cámara, ¿me la puede tomar ahí? No va a sacar la otra, no, esta. Hoy me encontré al Chicharito. Uy, estaba la otra enseguida, la que vio Oscar. ¿A quién? Me encontré al Chicharito y me tomé un autógrafo y una foto con el Chicharito. Querido Chicharito, ¿no? ¿Cuál? ¿A cuál voy? A la primera, la de la derecha. Primera. Estoy seguro que... Pero un si poquito más... Estoy seguro que el Chicharito no lo ha puesto en las redes sociales. No, sí. Seguro que la no. De la izquierda es Marisabel, para la vale. Gente que no sabe. ¿Quién va a estar en la portería? Bueno... Hemos llegado, quedó hecha y jugada nuestra polla. El último, no, ya sabemos cómo va, sí. Va ganando Quintero. Quedó hecha y jugada. Para la gente de Quintero, el mejor. ¿Sí? Para bueno. Nosotros, Jerry, para usted, Ospina. Para mí, Ospina, ha sido el más parejo, el más rendidor. Me parece muy injusto que solamente le den el 5% a Arias. Sí, muy poquito. En el rendimiento global. Sí, lo que pasa, Iván, es que como uno pregunta a uno, no puedo votar sino por uno. Sí. Entonces, Arias, que ha tenido un gran rendimiento, queda con poquito porcentaje. ¿Y qué tal si hiciéramos después, no? El de menor rendimiento en Colombia. Ojo que también vale. Sí, el de sí, menor sí, rendimiento sí, también vale. Sí, pero en ese del menor rendimiento hay casos como, por ejemplo, el partidazo de Cuadrado frente a Polonia y los partidos tan malos de Cuadrado. Ah, bueno. Frente a por ejemplo, de los 23, aparte de los arqueros suplentes, solo hay dos que no han actuado, que son Farid Díaz y Cristian Zapata. De resto, todos han jugado. Oye, hay dos selecciones que han jugado con los tres porteros. ¿Ah, sí? Una de ellas, Túnez y de Egipto. Jugaron con los tres porteros. Muy bien. Mundial. Nos vamos, señoras y señores. Muy amable. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvimos hoy en la polémica, en un juicio y una tranquilidad que alguien va a decir ya. Eso no fue polémica. Pero hay días en que hay que estar tranquilos. Que tengan buena noche.